dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sırlaya giden döner de bir gün. Hay alguien en la escuela. Así parece. ¿Por qué la gente viene aquí a esta hora de la noche? No lo sé. Pero lo averiguaremos. Tengo que poner la mecha. Rápido, viene un auto. Eso intento. Qué extraño. ¿Qué están haciendo esos hombres ahí? ¡Vaya, hay fuego! Maldita sea, si no hubiera sido por ese auto, le habría dado a la escuela. ¡Ten cuidado! Espérame. Llegamos justo a tiempo. Querían acabar con la escuela. Y con los sueños de los niños. Ahora seremos una familia de cuatro. ¿Quieres tener una niña o un niño, Boran? No lo sé. ¿Tú qué quieres? A mí me gustaría una niña. ¿Aló, Abai? Boran. Sí, dime. ¿Tienes un momento? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Estoy en la escuela. Alguien la quiso incendiar. ¿Qué? No te preocupes. Llegamos justo a tiempo. Y logré apagar el fuego. Bien, gracias, Abai. ¿Pudiste ver a alguien? Los muy cobardes huyeron. Espérame, voy enseguida para allá. ¿Pasó algo? No, cariño, no es gran cosa. Creo que Abai está un poco nervioso. Así que iré a visitarlo. Creo que me necesita. Dile a Abai que las mujeres nos ponemos un poco nerviosas antes de la boda. Díselo tú. No sé cómo decir esas cosas. Boran. No lo haré esperar.
Vuelvo pronto. No. Apenas me vieron, escaparon. No pude perseguirlos. ¿Pudo ver sus caras? Era imposible. Una vez que vi las llamas, intenté apagarlas. Mientras tanto, ellos huían. Señor Boran, ¿tiene algún sospechoso en mente? No lo sé, pero el jefe Ali les dijo a los padres de nuestros niños que no los enviaran más. No pensé que fuera capaz de hacer algo como esto. Estoy sorprendido. Entiendo. Como no hay evidencia, será más difícil. Pero lo vamos a llamar para que declare. Muchas gracias. Si tiene novedades, infórmenos, por favor. Por supuesto. También usted, si sabe de algo, avísenos. Por supuesto. Mis hijos también estudian aquí. Lamento lo que sucedió. Lo siento. Gracias. Celil, cuando no llegabas a casa anoche, me puse muy mal. Narin y yo estuvimos toda la noche sentadas esperándote. Yo sabía que nunca te quedas en otro lugar. Pensamos que te habían hecho daño. Vamos, Medar, no sé qué te pasa. ¿Acaso parezco un niño de 5 años que no sabe qué hacer? Yo salí a caminar, nada más. No me digas eso, Celil. Ambos nos conocemos perfectamente. Tú nunca antes habías hecho lo que hiciste ahora. Y cuando no encontré el arma en la caja... ¿Qué? ¿No estaba en la caja? Bueno, ahora sí está. Pero cuando llegamos a casa no estaba. Pensamos que te la llevaste. Vamos, tú sabes que no tengo nada que ver con armas ni nada por el estilo. Ah, el enano estaba conmigo. Dile, ¿acaso yo tenía un arma ayer? Que yo sepa, no, papá. Claro que no. Sí, dígame. Celil, soy yo, Osman. ¿Qué? Conversamos ayer sobre la factura del hospital. Me parece que marcó equivocado. No sé de quién me habla. ¿Por qué me llama todo el mundo? No puede ser. Oye, Vedar, los cables están cruzados. Bueno, no sé. Puede que tengas los cables cruzados. ¿Sí? Tranquilo, no lo sé. Vamos. ¿Puedes subir la pierna? ¿Más? ¿Más? ¿Va muy bien? ¿Siente algún dolor o molestia? No siento dolor, ni siento molestias. Muy bien, ha mejorado bastante, incluso más de lo que habíamos esperado. Buen día, Hussein. Ah, quiero que sepas, si vienes aquí por la boda, pierdes tu tiempo. No. No te diré nada. No te voy a molestar más. ¿Quieres decir que me vas a esperar 4 años para que nos casemos? Sí, ¿qué puedo hacer? Si el destino quiere que esperemos, lo haré. Siempre y cuando tú quieras. Te puedo esperar toda una vida, Aise. ¿Eso crees? Para ti todo es muy fácil, ¿no es así, Hussein? Claro. ¡Uf, Hussein! ¡Uf! ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahora? Estoy muy aburrida aquí, Boran. Me siento aislada, ni siquiera puedo respirar. Ten un poco de paciencia. Pronto saldrás. ¿Has hablado con mi doctor? ¿Te ha dicho algo sobre darme de alta? No me ha dicho nada, pero hablaré con él. Entonces, cuéntame, ¿qué tal la vida afuera? Para mí es insoportable, desagradable. No la recomiendo. Entonces no me he perdido de nada. Keida, Bay y Feride resolvieron sus problemas. Están bien, no te preocupes.
Anoche tuve pesadillas. Todavía las recuerdo. Tengo mucho miedo, Abai. No te preocupes, Feride. Todo va a mejorar. Solo tienes que estar tranquila. Es que no lo puedo creer. Si no hubiésemos llegado, quizás los niños no tendrían escuela ahora. Fue gracias al anillo. Y llegamos justo a tiempo. No se van a detener. Fallaron esta vez, pero lo seguirán intentando. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para protegerla día y noche. ¿Quién hizo esto? ¿Quién puede pensar en hacer algo tan cruel? El jefe Ali. ¿Es capaz de hacer algo así? De eso y mucho más. ¿Por qué no lo denunciamos? No tenemos pruebas. No lo podemos acusar sin tenerlas. ¿Y si los del pueblo fuesen testigos? Quiero decir, todos saben lo que está haciendo el jefe Ali. No van a hablar. Toda la tribu le tiene miedo. Es cierto. La señora Sila ha logrado algo muy difícil de alcanzar. Lo sé, estoy muy sorprendido. Jamás hubiésemos esperado que se recuperase tan rápido después de la operación. Espero que le dé esperanzas a los demás pacientes. Sí, ha dado el ejemplo para los médicos y para los pacientes. Nos mostró la importancia de la fe y la determinación. ¿Y cuándo podrán darle el alta, doctor? Aún tiene que someterse a fisioterapia. Si puede venir regularmente, puedo darle el alta hoy mismo. Muy bien. Haremos todo lo que sea necesario. Papá, ¿cuándo me vas a comprar el celular? ¿Qué celular? ¿Se te olvidó? Teníamos un trato. Tú dijiste que teníamos un secreto. Prometiste comprarlo. Qué extraño. ¿Por qué será que no lo recuerdo? ¿No te acuerdas? Estabas haciendo algo con un arma, como en las películas. Luego llegué yo. ¿Qué? Prometiste que me lo comprarías. Límpiate los oídos y escucha bien lo que te voy a decir. ¿Cómo voy a comprarle un teléfono celular a un niño pequeño como tú? ¿Dices que soy un niño pequeño? ¡Yo soy un hombre grande! ¿Qué? Deja de actuar como si fueras un adulto. Ahora camina, enano. Sivan, de ahora en adelante tomaremos medidas de seguridad cerca de la escuela. La protegeremos día y noche. Seguro, señor. Si ves a alguien sospechoso, quiero que lo sigas. Y me informarás enseguida. No se preocupe, señor. Me ocuparé personalmente de este asunto. Averigua qué fue lo que pasó ayer. Está claro que el jefe Ali está involucrado, pero hay que averiguar sobre los demás. Ya les dije a los demás, señor. Harán una búsqueda. Lo averiguarán lo antes posible. Con su permiso. Adelante. Quisieron incendiar la escuela primaria, Sila. ¿Usted sabe algo? No, le juro que no. Me estoy enterando ahora. Pero créame que me siento terrible. Es una maldad muy grande. ¿Hubo algún daño o algo que lamentar? No. Gracias a Dios. No sé quién podría ser capaz de hacer semejante cosa. Estamos investigando. Por eso necesitamos más información. Oh, estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para ayudarles. Usted es uno de los ancianos respetados de la tribu. Puede que haya escuchado algo. Claro que no. Pero si hubiese escuchado algo, ustedes hubieran sido los primeros en saberlo. Ya veo. Anoche me enteré de la noticia. No podía creerlo. ¿Cómo puede ser capaz de incendiar una escuela? Además de la gente que ha asesinado, ahora quiso incendiar la escuela. Y dime, ¿atraparon a alguien? Nada está claro aún, tío. La policía está a cargo del incidente. Están investigando. Entonces está muy claro quién lo hizo. Fue esa rata. Seguro que contrató a alguien para que lo hiciera por él. Lo sé, tío. Yo también lo sé. Pero no tenemos pruebas suficientes para inculparlo. Boran, me gustaría tomar justicia con mis manos. Lo sé, tío. Lo mejor que podemos hacer es esperar. Pero esa gente actúan como bandidos. No me puedo controlar. El responsable debe ser castigado. Mira, tío. La construimos con mucho esfuerzo. Queríamos darles un futuro a nuestros niños. Cuando Sila se entere del problema, se enojará mucho. Todos estamos muy molestos, pero tenemos que actuar con mucha inteligencia. Si hacemos algo para vengarnos, les daremos la razón, porque eso es lo que quieren. Cuando se aclare el crimen, tendrán el castigo que merecen. Bueno. Bien pensado. Esperaremos. Esperaremos.
¿Es verdad que tiene problemas con el señor Boran? Así es, eso es cierto. Pero todos los problemas que hemos tenido son sobre el cumplimiento de las costumbres. Eso fue hace mucho tiempo atrás. Pero lo de la escuela es algo que yo aprecio mucho. El aporte del señor Boran para la tribu ha sido siempre muy bueno. Ojalá que todo jefe le entregue servicios a su tribu, así como hizo él. Y ojalá que todo niño sea educado. ¿Hay algo que desee agregar a su declaración? Así es. Lo hay. Creo fervientemente en la justicia y en las leyes. Estoy seguro de que ustedes, los oficiales, atraparán a los culpables lo antes posible y les darán el castigo que merecen. Primero no dejaban estudiar a los niños. Luego intentan incendiarla. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Qué es lo que quieren lograr? Ese hombre... El jefe Ali. Sí, el jefe Ali. ¿Acaso todo el mundo tiene que obedecerle? Entonces es alguien muy poderoso. Así es poderoso. Todos en el pueblo le tienen miedo. A veces hasta yo puedo tener miedo. Pero en estos momentos hay que ser muy valiente. En vez de tratar de esconderte, tienes que hacerle frente a tus miedos. Es la razón por la que suceden estas cosas. ¿Sí, señor Mustafa? ¿En serio? Está bien. Voy en camino. Me llamaron por el divorcio. Ya terminó. Me alegro por los dos. ¿Por los dos? ¿Solo eso? Parece que ni siquiera te interesa. Bueno, Seren, acompáñame. Quiero que tú y Mustafa se conozcan. Es un buen abogado, pero no es tan buen abogado como tú, mi amor. Vamos. Mamá se encuentra bien, hijo. Ya se levantó y comenzó a caminar. Y todo gracias a ti. No entiendes lo que estoy diciendo ahora, pero tu sola presencia nos hace sentir una fuerza que ni siquiera puedes imaginar. Dijo mamá, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes caminar. Tú puedes, mamá. Por favor, mamá. No te des por vencida. No te des por vencida, por favor. Un poco más de fuerza. Vamos. Tú puedes. Créeme que lo harás. Puedes caminar. Bora, ojalá pudiera caminar junto a mi hijo. Hiciste un milagro, hijo. Aún con el pequeño corazón que tienes, cada día que pasa eres más importante para mí. Es tu primer año, tu primer cumpleaños. Todo será tal como a ti te gusta, te lo prometo. Traeré a tu mamá. Pero tiene que ser un secreto entre nosotros, ¿está bien? ¿Quieres desquitar con las berenjenas? ¿Qué pasó esta vez? Ya sabes lo que me pasa. Estoy pensando en tu padre. Se le ve muy perturbado. Hace cosas extrañas y después no se da cuenta. Mamá, ¿y si lo llevamos a un médico? No irá. Se enojará otra vez con nosotros, como si no estuviésemos en lo cierto. Pero nunca lo va a reconocer. Es cierto. Debemos esperar un tiempo. Si él empeora, podemos pensar en otra alternativa. Mamá, no te preocupes más. No me gusta verte así. Confía, todo va a estar bien. Ojalá así sea, hija. Hola, Celil. Pensaba visitarte. Cuando te llamé no fue un buen momento. Y no quise llamarte de nuevo. ¿Cuándo? En la mañana,
Cuando te llamé por ese asunto del dinero. Mi negocio va muy mal. La factura del hospital es más grande de lo que esperaba. Dime, ¿tienes mi dinero? Amigo, creo que me has confundido con otra persona. Celil, ¿te sientes bien? Claro que sí, y mi nombre no es Celil. Por favor, no hagas esto, Celil. No es un buen momento para bromas. Yo no estoy bromeando, y no te conozco en absoluto. Claro que sí, hablamos antes. Te presté dinero. Me ibas a pagar en noviembre, pero lo necesito ahora. ¿Para qué te voy a pedir dinero si no te conozco? No necesito el dinero de nadie. Celil, estamos hablando de un asunto serio. ¿Acaso vamos a pelearnos por eso? ¿De qué estás hablando? No te conozco a ti y tú no me conoces a mí. Yo no quiero pelear. Por favor, no me hagas enojar. Si lo sigues negando, tendremos problemas. Escúchame, amigo. Debes tomarte tu tiempo y pensarlo. Recuerda bien a quién le prestaste dinero. Y ya no me quites más mi tiempo. ¿Entendiste? Déjame en paz. ¿Qué pasa? ¿Te volviste loco? Idiota. ¿Qué voy a hacer ahora? Ya me voy. ¿Necesitan algo? ¿A dónde vas, hijo? ¿Al hospital? Así es, mamá. Dale nuestros saludos a Sila. Sí, hemos estado muy preocupados por ella. Por favor, Bora, no dudes en llamarnos si necesitan algo. Está bien, mamá. Hoy es el cumpleaños de Bedirhan. Lo sé, hijo. Que este sea el primero de muchos y que Dios le dé una larga vida. Lo celebraremos hoy. El chofer los llevará a ustedes y a Bedirhan. También irá la familia de Sila. Nunca pensé que lo celebraríamos, ya que Sila no está aquí. Sí, le encantaría estar al lado de su hijo. Pero espero que el próximo año lo celebremos todos juntos. Eso espero. Mamá, mi hermano me llamó. Nos invitó a todos nosotros a la bodega. ¿Y a quién nos invitó? Vamos, adivina. Soy muy mala en eso. Es el cumpleaños de Bedirhan. Lo habíamos olvidado. Es cierto, Narin. Oh, mi pequeño. Mi niño ya tiene un año. Hay que comprarle un regalo. Sí. Y tenemos que hornear un pastel bonito. Si vamos a celebrarlo, necesitamos decoración. Tiene que estar todo perfecto para él. No importa todo lo que hagamos. Igual sentirá la ausencia de su madre. Es cierto. Pero Sila ya va a salir del hospital. Mi querido niño sentirá la ausencia de su mamá. Pero tenemos que celebrarlo. Es su primer cumpleaños. Por supuesto que sí, hija. El pobrecito no sabe nada de tristezas. Tenemos que celebrarlo. Mamá, tengo una idea. Tomémosle fotos a Bedirhan y mostrémoselas a Sila. Sé que no va a ser nunca lo mismo, pero al menos lo verá en su cumpleaños. Tienes razón. Si hemos decidido celebrarlo, entonces así lo haremos. Puedo recordar el día en que lo tuve en mis brazos. Parece que fue solo ayer. Era tan pequeño y tan frágil. Y muy pronto hablará. Está creciendo muy rápido. Así es. Pero yo ya sé cómo será cuando crezca. Tienes mucha suerte. Yo tendré que esperar para verlo. Ahora no puedo estar con él y lo extraño. ¿Qué estará haciendo? Está en casa. Hablé con él antes de venir a verte. Le prometí que llevaría a su madre para su cumpleaños. ¿Hablas en serio? ¿Podemos irnos del hospital ahora? Bueno, tengo que hacerlo. Se lo prometí. No podemos dejarlo solo en su cumpleaños. Eres el padre más lindo del planeta. Y tú la madre más hermosa del planeta. Estoy lista. ¿Podemos irnos ya? Tranquila, Sila. No seas tan impaciente. Tenemos que esperar al doctor. ¿Pero cuándo va a venir? Sila. De acuerdo, me calmo. ¿No nos falta nada? Los guardias ya se llevaron tus cosas. Muy bien. Antes de ir a casa, pasemos por alguna tienda. Quiero comprarle un regalo de cumpleaños. Me lo imaginaba. ¿Ya compraste algo? Señora, le tengo buenas noticias. Ya puede irse a casa. Gracias, doctor. Pero el tratamiento aún no ha terminado. Claro que no. De hecho, pronto nos veremos. La próxima semana tiene sesiones de fisioterapia. Hablé con la enfermera. Me mostró algunos ejercicios que puedo hacer en casa. Muy bien. Debe hacerlos regularmente. Si puede, venga a vernos cada 3 días. Hay más ejercicios para su condición. Muy bien, no se preocupe, doctor. Nos vemos, que estén bien. Mi bella nieta, mi querida Yaren. Cuando tengas un año, como Bedirhan, te haremos una fiesta de cumpleaños. Será hermosa. ¿Mamá? ¿Qué? ¿Mi hermano va a traer a Bedirhan? No, hija, ahí se lo traerá. Ah, espero que no se atrasen. No, los llamé hace un momento. Ya estaban en camino. ¿Dónde está papá?
No sé, no lo he visto. Ya me cansé. Papá, ¿por qué no me ayudas? Siento que me falta el aire. ¿Que te ayude? ¿Con qué quieres que te ayude? Con los globos. Ayúdame a inflarlos. Bien, dame eso. ¿Qué le pasa a Celil? ¿Dijiste algo, mamá? Estoy hablando de Celil, hija. Su cuerpo está aquí, pero no sé dónde está su cabeza. No, mamá. Tú siempre lo malinterpretas. En serio. Yo no lo hice. Juro que fue papá. Míralo. Ni él sabe lo que está haciendo. ¿Qué te pasa, Celil? Vamos. ¿Y Boran? ¿No me lo has dicho aún? ¿Qué le compraste a Bedirhan? Es una sorpresa. ¿Incluso para mí? No, yo tengo que saberlo. Después de todo, la sorpresa es para él. Está bien. Adivina. Dame una pista. Algo muy preciado para los dos. En un futuro, Bedirhan lo verá y se dará cuenta de lo importante que es y que siempre nos hizo sentirnos muy fuertes. ¿Qué más? Cuando yo estuve en problemas, la mujer que amo puso esto en mis manos. ¿Cómo está Bedirhan? Bien. ¿Y tú? Increíble, Boran. En su primer cumpleaños es el mejor regalo para él. ¿Cuántas estrellas gané? Solo 5 estrellas. ¿No vamos a ir a casa? Iremos pronto. Quiero dar un paseo. Extraño tanto a mi hijo. Ten paciencia. Pronto lo verás. Suerte, mi niño, para ti. Si no la tomas, será para mí. Suerte, mi niño, para ti. Si no la tomas, será para mí. ¿Cómo juega mi niño? Oye, déjalo. Oye, mamá, a nadie le importa si me lo como. Igual me lo voy a comer. Todos comeremos al final. Cómete todo, entonces. Yo no te enseñé eso, hijo. Cómetelo todo para que engordes. Así le encantarás a las niñas. ¿Qué niñas? ¿Qué tienen que ver las niñas? Pues no sé. Solo te advierto. Narín, déjame. Quiero comer tranquilo. Narín, ¿has sabido algo de Boran? ¿Cuándo va a llegar? No lo sé, mamá, pero llamó hace un momento. Supongo que ya debe estar en camino. ¿Están todos, Boran? Sí, y no saben que vienes conmigo. Estarán sorprendidos. Estoy feliz de verlos. Celil. Me gustaría que mi hija estuviera aquí. Estamos todos juntos, pero ella está sola en el hospital. La extraño tanto. Vedar, debemos agradecerle a Dios. Mira, ella está recuperándose. Y no podemos dejar a nuestro nieto solo. Debe estar muy triste en este momento, estoy segura de eso. Sí. Mamá. ¿Sila no puede venir a casa? No, hijo, no puede. Tampoco puede caminar, ¿cierto? No puede. Entonces, ¿quién es ella? Sila. Ya estoy de vuelta. ¿Puedes caminar?
Mi amor. ¿Te gustó? Tu tío Emir te lo compró. Eres el mejor regalo de cumpleaños para él. Míralo. Hace mucho tiempo que no estaba tan feliz como ahora. Qué bien se ven juntos. Aise, dale esto a mi nieto de parte de su abuela y de su abuelo. Señora Sila, es para Bedirhan. Gracias, Aise. Mira esto, mi hijo tiene otro regalo. De pronto recordé el primer cumpleaños de Boran. Sí, se parece mucho a su padre, ¿verdad? Sus ojos y sus cejas son iguales a las mías. Se parece a mí. No te pongas celoso, Firuz, también se parece a ti. ¿Por qué me tomas una foto cuando estoy comiendo? No puedes hablar si estás comiendo. Enano, es el cumpleaños de mi nieto. A él tienes que tomarle fotos, no a mí. Hazte a un lado. Vete. Sila, esto es nuestro. Gracias. Mira, hijo, otro regalo. Ay, mi niño, merece eso y mucho más. Mira, esto te quedará muy bien. Atención, miren lo que tengo aquí. De seguro les va a encantar. Mira, mira lo que trajo Narin. Es el pastel de tu cumpleaños. Hola a todos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Llegamos un poco tarde. No nos perdimos nada, ¿verdad? Llegas muy tarde, Abai. Ya no queda nada. Oye, Boran, al menos dame un vaso con agua. Bienvenidos. Por favor, acompáñennos. ¿Sila? ¿Estás aquí? Espero que esto no sea un sueño. No lo puedo creer. Estoy sorprendida. ¿Cómo fue que sucedió? Gracias a Bedirhan. Es un milagro. Ahora tenemos que tomar una fotografía antes de comer el pastel. Espero que mi niño pase todos sus cumpleaños con sus padres y toda la familia. ¡Feliz cumpleaños! Si sigo así, seré el único que falta en las fotos. ¡Que alguien me tome una foto! No te preocupes, yo te tomo una. ¡Gracias, Aise! ¡Sonrían! Quiero tomarme una foto con el cumpleañero. Nuestro hijo tuvo su primer cumpleaños. Se divirtió mucho. Y todo el mundo le tomaba fotos. Aquí tienes. Lo que lo hace feliz es tener a su madre junto a él. Fueron los regalos. Mira, tiene tantos que está muy contento. Yo también me sentiría igual. ¿Estás celosa? Uh-huh. Sabía que dirías eso. Y me dije a mí mismo, qué bueno que Bedirhan reciba regalos. ¿Pero qué hay de la madre que lo dio a luz? ¿No hay regalos para ella? Eso no me parecía justo. Ella es muy importante en mi vida. Ella me dio a mi hijo. Es la mujer que me hace sentir el hombre más feliz del planeta. Ella también se merece un pequeño regalo. Celil. Cuando vi a Sila caminando, sentí una felicidad tan grande en mi corazón. Gracias a Dios que me escuchó. Y viste a Bedirhan cuando vio a su madre. Se puso muy contento, mi niño. Espero que Dios nunca lo separe de sus padres. ¿Verdad? ¿Celil? ¿Eh? ¿Estás durmiendo? No, Vedar. Tengo insomnio. ¿Por qué? No sé, pero no puedo dormir. Celil, ¿eh? ¿Estás bien? Voy a tomar un poco de aire fresco, Vedar.
Este es el regalo para la madre. Es maravilloso. Eres el padre más maravilloso del mundo. Y el esposo más maravilloso. Espero que te guste este regalo. Tú eres mi regalo. ¿Por qué no estás en la cama? Pero, Celine, sé que tienes un problema. ¿Cómo me voy a ir a dormir? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Por qué no me quieres contar lo que te pasa? ¿Recuerdas nuestra promesa? Tenemos que conversar todo lo que nos pasa. Solo estoy aburrido, pero no tengo problemas, Vedar. Deja de hablar como si no lo supiera. Algo está mal contigo, Celil. No sabes de lo que estás hablando. Y cuando te pregunto algo, te enojas conmigo y de repente hablas de un hombre que huyó a Inglaterra. Y luego el arma, que no estaba dentro de la caja. Nunca antes habías hecho esto. Escúchame. Tenemos que ver a un médico. Estás enfermo. No, Vedar. No estoy enfermo de nada. Solo soy un estúpido. ¿Recuerdas que dije algo de un bastardo que huyó a Inglaterra? Sí, lo recuerdo. Vedar, volví a ser una estupidez. Bueno, no me importa lo que sea. Te diré algo. Todo tiene solución. Oh, Vedar, eres una mujer increíble. Me perdonas aún sin saber nada de la estupidez que hice. Celil, querido, en este mundo no hay nada que me importe más que mi familia, tu salud y tu vida. Vedar. Sí. Perdí todo el dinero. ¿Qué dinero, Celil? El dinero de la casa. El dinero de Boran. ¿Qué fue lo que sucedió? Dijo que era dueño de la fábrica. Quería ser su socio. Entonces, el bastardo se marchó con todo el dinero. ¿Quién es ese hombre? ¿Recuerdas esa noche que alguien me trajo porque estaba borracho? Sí. Él me estafó. Luego huyó a Inglaterra con todo ese dinero. Ah, eso era de lo que me estabas hablando. Sí. Por eso quise suicidarme. No vuelvas a decir eso. Tomé el arma. Entonces Amir me vio y me siguió. Y cuando iba a presionar el gatillo, Amir me dijo: "Detente, papá. Si te mueres ahora, ¿quién va a ser mi papá?" Muy bien, Amir, salvaste a tu papá. Cuando escuché eso, no pude hacerlo. No pude suicidarme. He fallado en todo en mi vida. Tú no has fallado. Siempre has sido un buen esposo. También has sido un buen padre. Y ahora eres un muy buen abuelo. ¿Qué más podemos esperar de ti, Celil? Gracias a Dios, eres un hombre muy sano, tanto física como mentalmente. Olvídate de todo lo demás. Ya no hay nada más que hacer. No necesitamos al dueño de una fábrica. Necesitamos al dueño de casa. Gracias a Dios, eres muy sano y estás con nosotros. Thank you.
de perderte. Yo no sé qué haría sin ti, Sila. ¿Qué le diría a Bedirhan? ¿Qué cuento de hadas podría contarle? Pensé en todo, de verdad. Pero no pude encontrar una respuesta. Sin ti me sentía absolutamente vacío porque eres la respuesta a cada pregunta. Cuando tú no estás cerca me siento igual. Cuando estaba en el hospital me hice un montón de preguntas, pero todas ellas quedaron sin respuesta. No pude encontrarlas. Cada vez que me acostaba, mis manos y mis ojos te añoraban. Se siente tan bien tenerte conmigo. Se siente tan bien tenerte conmigo también. Es maravilloso. Se puso celoso. Cuando escucha tu voz, quiere estar contigo. Buen día, hijo. ¿Me das un beso? Ay, un beso de buenos días a mamá. Ya voy, Aise. Ay, huele tan bien. Señor, discúlpeme, pero hay alguien que quiere verlo. ¿Y quién es? El señor Osman. Está bien, ya voy. Acaba de aprender a hacer eso. Hazlo de nuevo. Vuelvo enseguida. Papá, ¿acaso olvidaste tu promesa? Yo no te he hecho ninguna promesa, enano. Mamá. ¿Qué? ¿Me preguntaste por el arma? ¿Qué arma? La que estaba en la caja. Yo no te he preguntado nada. Deja de inventar historias. No he inventado nada, papá. Emir, dime, hijo, ¿tú sabes qué pasó con esa arma? ¿Lo recordaste? ¿Qué recordé qué? No recuerdo nada. Ya basta, déjame tranquilo. Hijo, ¿de qué estás hablando? Cuando papá era niño era muy curioso. ¿Y? Trató de imitar lo que vio en las películas. ¿Y qué fue lo que hizo? Te voy a comprar un teléfono celular y con dos cámaras. ¿Estás contento ahora? Por fin te acordaste. ¿Qué fue lo que recordó? Nada, olvídalo. Esto es de hombre a hombre. Ustedes cada día están más locos. No entiendo nada de lo que hablan. Mamá, quiero hacer una película. Papá será el protagonista. Es por eso que necesito un celular con cámara. Y mi papá dijo que me lo iba a regalar. ¿Cierto, papá? Así es, hijo, te la compraré. Pero no volverás a salirte con la tuya, enano. Ay, mi pequeño demonio. Mamá te ama mucho, mucho. Lo siento, señor. Me crucé con Celil ayer. No me ha reconocido. No sé qué le pasa. Perdóneme, señor, pero creo que tiene un problema en la cabeza. Tú no te preocupes, Osman. Lo resolveré. Disculpe, pero si no lo necesitara, no lo molestaría. No, no. No te preocupes. Te devolveré tu dinero, pero quedará entre nosotros. Puede confiar en mí, señor. Solo usted, Dios y yo lo sabremos. Muy bien, Osman. Gracias. Gracias a usted. Eres tan estúpido, Celil, tan estúpido. Perdiste tu propio dinero y además tomaste dinero prestado de otra persona y lo perdiste también. Ya basta, Celil. No sigas con eso. No podemos hacer nada ahora. Sí, Vedar, pero no se me ocurre qué puedo hacer ahora. Primero tienes que calmarte. Ya pensaremos cómo devolver ese dinero. ¿Qué le voy a decir a Boran? No puedo mirarlo a la cara. Celil, escúchame. Antes de hablar con Boran, creo que debemos hablar con Sila. ¿Cómo me dices eso, Vedar? Sila tiene muchos problemas. No podemos molestarla con esto. ¿Y ahora de qué están hablando mis dos tortolitos? Me encanta verlos juntos. Gracias. Estamos arreglando el mundo. ¿Y tú dónde vas? Voy a visitar a Sila. Apenas pude hablar la noche. Que te vaya bien. Dale nuestros saludos, hija. Seguro. Bueno, nos vemos. Narin, no vuelvas muy tarde. Está bien, adiós. Adiós, nos vemos.
Es tan linda, Narin. Cambia esa cara, por favor. Todo se va a arreglar, Selil. ¿Qué pasó, Boran? Nada importante. Es sobre negocios. Me llamó antes, pero no pudimos encontrarnos, así que vino hasta aquí. Hablamos de su problema y lo resolvimos. Puedo llevarlo si quieres, señora Silas. No, Aise, gracias. Quiero estar con mi hijo. Claro. Sentémonos aquí. ¿Desea alguna cosa, señor? No, Aise, gracias. Me iré pronto. Como usted diga, señor. ¿Sabes lo de Usain y Aise? No, ¿qué ocurrió? Usain quería ponerle fecha a la boda. Y Aise le dijo el 29 de febrero. ¿Qué? ¿29 de febrero? Esa Aise es increíble, en serio. Y lo que es peor aún, Usain no se ha dado cuenta y aceptó la propuesta. No puedo creerlo. Yo tampoco, pero ya veremos qué pasará. Ven conmigo. ¿Acaso toda familia oye nuestros consejos? Casi todas lo están haciendo. Muy pocas se están negando. Tienes que hablar con ellas y convencerlas. Queremos que se eduquen. Pero no lo van a hacer en la escuela primaria, Sila. Si alguien llegase a resistirse, debes hablarles de modo apropiado. Esa escuela se va a cerrar. Todos, incluso Boran, sentirán nuestro poder. ¿Papá? Por favor, siéntense. Papá, nosotros tenemos algo importante que decirte. Te escucho. Umu y yo finalmente estamos divorciados. Ah, bien. Esa es una buena noticia. Sin su ayuda no lo hubiéramos podido lograr. Hija mía, solo hice lo correcto. No lo puedo creer. Ahora nada puede impedir que nos casemos. Pero aún debemos conocer a la familia de la futura esposa. Nos encantaría eso. Por supuesto que son bienvenidos. Gracias. Pronto los visitaremos. Ambas familias deben conocerse. Bueno, entonces iré al aeropuerto y reservaré pasajes para Estambul. Buena idea. Hazlo. Hassan, ¿ya lo solucionaste? Muy bien, lo llevaré pronto. ¿Aise? Dígame, señora. ¿Así que la fecha de tu boda será el 29 de febrero? Juro que yo no elegí eso, señora Sila. Usain fue quien lo hizo. ¿Qué quieres decir? Él me preguntó mi fecha favorita y se la dije y entonces quiso casarse en esa fecha. ¿Pero no pudieron encontrar otra fecha? Hay muchos días para elegir. Creo que deberías pensarlo. Señora Sila, yo estaba bromeando. Él fue quien se lo tomó en serio. Querida Aise, 4 años es mucho tiempo. ¿Y si alguien quiere quedarse con él antes que tú, acaso él te esperará? Piénsalo muy bien. Es cierto, mamá tiene razón. ¿Quién sabe lo que puede pasar en 4 años? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice? De todos modos, el café te quedó muy sabroso. Que lo disfrute. Puedes preparar un poco para tu suegra. Después de 4 años, claro. Seren, quiero que hables con tus padres. No quiero que lleguemos sin dar aviso. Bueno, ahora es tu problema. Mi padre es muy temperamental. ¿Qué piensas hacer si te dice que no? No lo pensé. Tal vez a tu padre le gusta la granada. Claro que no. No la soporta. Entonces, compraremos una linda joya para tu mamá. Le diré a Bai que me ayude. No, mi mamá es alérgica a las joyas. Pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo haremos que tu papá me acepte? Lo averiguaremos. Finalmente, no eres ningún desconocido. Así es. ¿Qué voy a decirle a Boran ahora? Dime, hijo. Papá, tengo que hablar contigo. Sí, claro, estoy en casa.
No te preocupes, no es nada malo. Pero no podemos hablar en casa. De acuerdo, donde tú quieras. Estoy cerca de tu casa ahora. Sal pronto y nos encontraremos. Sí, voy saliendo. ¿Cómo puedes bromear con algo así, Aise? 29 de febrero. Esperar 4 años para casarse. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo se me ocurre elegir una fecha así? ¿En qué estaba pensando? ¿Y Usain? ¿Cómo no se dio cuenta de que era una broma? Pero tú te lo buscaste, Aise, te lo buscaste. ¿Necesitas algo, Aise? Usain, déjalo así, déjalo. ¿Por qué entras así, Usain? ¿Por qué no avisas cuando llegas? Pude haber roto algo importante. ¿Has oído algo? No. Dime la verdad. Te juro que yo no he escuchado nada, Aise. Bien. ¿Y? Ah. Oye, Aise, ¿podemos cambiar esa pregunta del cumpleaños? Sí. ¿Cuál sería ahora? Hazme una pregunta más sencilla. Usain, ¿cómo puedo saber qué pregunta es sencilla para ti si no sé qué es lo que sabes? Déjame ayudarte con eso. Vamos, te escucho. Ahora soy un chofer. ¿Qué tal si me preguntas algo relacionado con eso? Usain, yo no sé nada de conducir. ¿Cómo voy a hacerte una pregunta sobre eso? Pero... Come un poco más. Si la sabes dónde está, Aise, quería pedirle una servilleta. No la he visto. Está muy confundida. Ojalá fuera solo ella. Ambos están muy confundidos. Si no hacemos algo pronto, no se casarán nunca. ¡Lo hice! ¡Lo logré! ¡Cálmate, lo logré! Usain! Por favor, Usain, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme, Aise? ¡Si encontré la respuesta! ¡Usain! ¡La encontré! ¿Aise? ¡Uf, Usain! ¡Uf! Ya voy, señora Sila. ¿Por qué es tan escandaloso? ¡Siempre gritando! ¿Qué? ¿Qué pasa, Aise? ¿Por qué estás así? Le hice una pregunta y él supo responder. ¿Y? A él se le ocurrió que le preguntara algo que tuviera que ver con su trabajo. Si respondía bien, podríamos elegir otra fecha para la boda que no fuera el 29 de febrero. ¿Y luego qué le dijiste? Le pregunté qué significaba la señal de un letrero con un tren. ¿Y adivinó? Pasó a nivel ferroviario. ¿Por qué no le preguntaste que adivinara tu cumpleaños, Aise? Él no lo sabría. Si yo fuera tú, le haría una pregunta distinta. No, por favor, no más preguntas. Por primera vez pudo adivinar algo y por eso estaba tan contento. Prefiero dejarlo así, es lo mejor. Está bien, buen esfuerzo. Pero te diré algo. Si pudo responder a eso, de seguro están destinados a estar juntos. El hombre que se llevó tu dinero me escribió una carta, papá. ¿Es ese el bastardo que huyó a Inglaterra? El mismo. Se disculpó por no entregarte el dinero. Muy avergonzado me lo contaba en la carta. Ese bastardo me perjudicó. Si pudiera atraparlo. Ya pasó todo. No te angusties más. Finalmente transfirió algo de dinero en la cuenta bancaria de mi empresa para ti. Aquí está. ¿Él hizo eso? No sé cuál fue el problema entre ustedes, pero me envió el dinero. Así que supongo que el problema está resuelto. Gracias, hijo, pero yo no puedo aceptar ese dinero. ¿Por qué, papá? Es el dinero que me diste para comprar una casa. Es tuyo. No tienes que regresármelo. Debes aceptarlo. No puedo aceptarlo. ¿Qué le diré a Vedar? Papá, esto es algo privado. Por eso no quería hablarte en casa. Esto es algo entre nosotros. Es mi propia decisión. Mira, tengo una propuesta. Piensa que esto es una deuda de largo plazo. Cuando tengas el dinero, me lo devuelves. Gracias, Moran. Tengo que ir a casa. Sila me espera. ¿Te llevo, papá? Sí, gracias. Thank you.
pronto tendrás un hermano. Serás el mayor. ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta tanto como a nosotros? ¿Puedes responder por mí? ¿Aló? Buenas noches, señor Boran. Soy su esposa. Buenas noches, señora Sila. Buenas noches. Me alegra que usted se haya recuperado y esté de vuelta en casa. Gracias. ¿Puedo hablar con el señor Boran? Seguro, le pasaré el teléfono. Tenemos información sobre el incendio de la escuela. De acuerdo. Dígame, comisario. Hoy he sido testigo de un milagro. ¿Qué milagro? Te lo voy a decir, pero tiene que quedar entre nosotros. Boran no debe enterarse. Por supuesto, dímelo ya. Me encontré con Boran hoy, porque quería verme. El hombre que se marchó con el dinero. Ah, el que huyó a Inglaterra. Sí, él llamó a Boran y le transfirió el dinero. No, eso no te lo creo. Tuvo vergüenza de llamarme, por eso le escribió una carta a Boran. Le transfirió el dinero a su cuenta para que me lo diera a mí. Ay, Celil, debe estar tramando algo. Yo tuve la misma sensación, pero él me mostró la carta. Yo no le dije nada a Boran. ¿Tú le dijiste algo, Vedar? No. Entonces es cierto. ¿Por qué no le devolviste ese dinero a Boran, Celil? Lo intenté, pero él no aceptó que se lo devolviera. Pero él me propuso una solución. Me dio un tiempo para pagárselo. Una deuda de largo plazo. Dijo que podría pagarle cuando tuviera dinero. No me mires así, te conté la verdad. No. No, Celil. No estoy dudando de ti. Hay algo muy grande que nos protege. No te preocupes más. El dinero está de vuelta. Solo debemos agradecer a Dios. ¿Por qué no preparas café? Sí, voy ahora mismo. Boran. Ese hombre me habló de un incendio en la escuela. ¿Qué está pasando, Boran? Alguien quiso incendiar la escuela, pero no hubo daños. ¿Por qué no me lo contaste? No quería preocuparte, Sila. Abay estaba ahí. Pudo controlarlo. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Cómo es posible tanta maldad? Está bien, mi niño. Ven aquí. ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie, Boran. Solo un par de niños y los profesores. Además de eso, la escuela está vacía. Tenemos que hacer algo rápido. Está bien. Ahora iré con Sila al hospital. Cuando regrese a casa hablaremos al respecto. Adiós. Oh, bienvenido, enano. ¿Cómo te fue en la escuela hoy? Bien. Bienvenido, querido. ¿Tienes hambre? No, mamá. ¿Verdad? ¿Qué? ¿Por qué no te paras ahí? Ah. Estoy lista, Celil. No te preocupes por la luz. Tiene un flash. No necesita nada más. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi celular con cámara! Espera, hijo. Quiero tomarle una foto a tu mamá. Pero, papá, mejor la tomo yo. Es mío. Es de los dos. Yo haré llamadas telefónicas y tú tomarás fotos. ¿Está bien? Está bien. Gracias por comprármelo, papá. ¿Mi propio celular? Emir, ¿por qué no nos tomas una foto con tu papá? Sí, ponte ahí mejor. Ahí está bien. Sonríe, Celil. Eso hago. Uno, dos, tres. Boran, antes de ir al hospital quiero ir a la escuela. Ahora no, Sila. Le dijimos al doctor que iríamos hoy. Pero no quedamos en una hora puntual. Mira, si no vamos, no me quedaré tranquila. Te dije que no hubo daños. Abay lo apagó antes de que pasara a mayores. Pero quiero verlo. De acuerdo, iremos.
hacen aquí? ¿Vienen a estudiar? Íbamos al hospital, pero sí le quiso pasar por aquí. Qué bueno. Pero como puedes ver, ya no falta nada. Como ahora ya puedes caminar, entonces puedes venir cuando quieras a la escuela. Abai, ¿dónde fue el incendio? Ya lo sabes, se enteró. Sila, no hay nada de qué preocuparse. No le hicieron daño a la escuela. Pasábamos por aquí de casualidad. Abai lo apagó de inmediato. No puedo creer que hayan hecho eso. Tienen esta escuela para el futuro de sus hijos. ¿No hay más niños? Así es. No se les permite venir. Qué injusto. Sila, todo va a estar bien. Nadie puede hacerle daño a este lugar. De hecho, todos sabemos qué hacer. Mientras siga funcionando y se respeten las reglas. Boran, amigo, debes llevar a Sila al hospital. Yo me haré cargo, lo prometo. Ya sé cómo lo vamos a resolver. Vamos, solo cree en tu hermano. Déjame hacerlo. ¿Y cómo lo vas a hacer, Abai? De hecho, hasta que todo se resuelva no se los diré. Pero respondiendo a la pregunta, creo que sé quién pudo haber sido. ¿Cuál es? Hay personas que pueden identificar a quienes hicieron el sabotaje. No es nada seguro, pero esto terminará pronto. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Quería que fuera sorpresa. Una vez que todo se resuelva, entonces, ahí, les podré contar. ¿Acaso tú tienes que solucionarlo todo? Vamos, amigo. Tú lleva a Sila al hospital. Manténnos informados, por favor. Claro. ¿Abai? 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 ¿Qué piensas hacer? Vámonos. ¿A dónde? Te llevaré a casa. Mírame, Mevlut. ¿Por qué sigues insistiendo? ¿Por qué quieres que tus hijos estudien en esa escuela? Fuiste tú quien reclamó en mi contra. Yo lo hice, jefe Lee. Quiero que mis hijos tengan educación. Hasta ahora todos han sido siempre analfabetos. Toda mi familia es víctima de la tradición. Si no dejo que mis hijos reciban una buena educación, un día serán víctimas de la tradición. No puedo permitir que suceda. Los que estudien en la escuela primaria, Sila, les caerá una maldición. ¡No lo sabías! ¿Por qué no lo entiendes? Yo no creo en esas supersticiones, pero todos sabemos las cosas que el señor Boran ha hecho por la tribu. Que Dios nunca lo separe de nosotros. ¡Ya es suficiente, Mevlut! Nuestro consejo ha decidido confiscar todo tu terreno. Si me quitan mis tierras, ¿cómo voy a vivir, jefes? Mis hijos se van a morir de hambre. Es tu deber decidirte. O retiras a tus hijos de la escuela, o morirán de hambre. Está bien, lo haré. Ya no irán a la escuela. Has entendido. Aloz, Iván. Señora Bay. Trae a tus hombres de confianza y ven a mi casa. Muy bien. ¿Hay algún problema? Luego te cuento. No le digas nada a Boran. Que quede entre nosotros. Entiendo. Abai, ¿qué vas a hacer? No haré nada. ¿No me lo vas a decir? Feride, por favor, no te metas. ¿Bien? Está bien. No quiero que se lo digas a nadie. Quédate en casa hasta que yo regrese, ¿de acuerdo? Abai, tengo miedo. No tengas miedo. Solo quédate en casa, yo sé lo que hago.
Tú no tienes de qué preocuparte. ¿Cómo quieres que no me preocupe? Lo vi con mis propios ojos. No había nadie en la escuela. ¿Cómo es posible que sean tan egoístas? Escucha, nuestro país tiene otras autoridades. Esto no puede quedar así. Hablaremos con el gobernador, con el director de educación y con el alcalde. Esta escuela estará llena de niños al igual que antes. Te lo prometo, Sila. Ya verás. Ya hemos resuelto cosas antes. No vamos a detenernos. No podrán detenernos. Puedes ver, todo tiene que hacerse del modo correcto. Que Dios nunca los separe de nuestra tribu. De ahora en adelante todo esto se terminó. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a meterte en mi casa como un bandido? Deje de actuar como si no supiera quién soy. Después de todo lo que ha hecho, me tendrá que escuchar. ¿Yo? Yo soy el viejo sabio de la tribu. ¿Crees que te voy a temer y voy a responder a tu pregunta? Por supuesto que lo hará. Escúcheme. Nunca en mi vida he tenido un arma en la mano. Ni le he disparado a nadie. Mi hermano me dio esto, para protegerme. La primera vez que tuve esta arma fuera de mi cintura, fue por algo muy importante, y no me arrepiento de lo que hice. Ahora que la saqué de mi cintura, es por algo mucho más importante. No dudaré en usarla. Retírate de mi casa, o lo vas a pagar caro. Jefe Ali, la escuela que usted quiso incendiar es la escuela que mi hermano y su esposa construyeron. ¿Leyó alguna vez el nombre de la escuela? Escuela Primaria Sila. Ahora están destruidos por lo que sucedió. ¿Qué hay de usted, ah? Intentó incendiar la escuela, ¿no es así? ¿Cómo pudo hacerlo? Mire, jefe Ali, respeto mucho a mi hermano. Nunca toleraré que alguien intente hacerles algo malo. Si alguien les hace daño, lo pagará muy caro. Si alguien hace llorar a Sila, tendrá que estar dispuesto a morir. ¿Me entendió, jefe Ali? Ahora usted vendrá conmigo. ¡Esto es una vergüenza! ¿Quién te crees que eres? ¡Retírate de mi casa! Ponte de pie. ¡Hazlo! ¡Ponte de pie ahora! Tú me las pagarás. Muy caro, ¿oíste? Váyanse. Para hacer lo que quiero que haga. De lo contrario,
Voy a matarlo. Y sin misericordia. ¿Me entendió? ¿Para qué quiere vernos? No lo sé. ¿No te ha dicho nada? Solo dijo que teníamos que ir. Abay está muy extraño. No sé qué intenta hacer. Ahora nos enteraremos. Así es. Queridos apoderados, gracias por venir a la escuela. Gracias por darnos su tiempo. Ahora, el señor Ali tiene algo muy importante que decirles. Una noble petición. No quiere que nadie lo interrumpa mientras da su discurso. Está claro que nos interesa mucho a todos. Ve a buscarlo. Queridos padres y queridas madres, tengo entendido que a todos ustedes les prohibieron que sus hijos asistieran a esta escuela. Si nuestros hijos quieren servirle a nuestra tierra y a nuestro país, es importante que reciban una buena educación. Si no la reciben, entonces iríamos en contra de las leyes y sería un pecado. Desde hoy, les pido que dejen a sus hijos asistir a esta maravillosa escuela. A todos ellos, tanto a las niñas como a los niños. Es todo lo que tengo que decir. Queridos apoderados, ya escucharon las palabras del jefe Ali, una persona de gran corazón. Y es por eso que este gran anciano es el sabio de nuestra tribu. Y tiene una sorpresa para todos. El jefe Ali es una persona tan modesta que él mismo quiso que yo lo dijera en su nombre. El jefe Ali tiene un terreno que donará para la construcción de una nueva escuela. Y para los gastos, 100.000 liras turcas. Además, firmará el compromiso delante de todos nosotros. Un aplauso al jefe Ali. ¿Cómo lo conseguiste, Abay? Bueno, fue muy fácil. Se lo pedí amablemente. Me tiene muy emocionado. Después de todo, nos conocemos hace años. Abay, dinos qué tuviste que hacer. ¿Y qué quieres que te diga? Dinos tú, Feride.
Le pregunté y me dijo que mejor no me metiera en eso. ¿Acaso yo te dije eso? No. Yo solo quería que fuera una sorpresa para todos. ¿Qué es esto, Abai? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? De tu cintura. No me di cuenta que la llevaba conmigo. ¿Qué estás haciendo con esta arma, Abai? Tú fuiste quien me la dio. Para que te protegieras. Eso es lo que hice. La primera vez que la saqué de mi cintura fue para proteger a Feride. ¿Acaso le disparé a alguien? Claro que no. Hoy la saqué de mi cintura por segunda vez. Tampoco disparé. Solo la empuñé. Vamos, pásamela. No, Abai. Dámela, Boran. No hay niños presentes. Abai, no. ¿Lo ves? Hice todo esto con un arma sin balas. Señor, Abai es un poco extraño. Ya no sé de lo que puede hacer capaz. ¿Qué? Feride está en lo cierto. Hace un tiempo te comportas muy extraño. Boran. No tiene balas, pero ¿quién sabe qué pueda pasar? Ahora se tiene que quedar contigo. Vamos. Dejen de presionarlo. Eres una persona muy valiente. Además, me hiciste muy feliz. Sila. Cuando tú te pones triste, yo no lo tolero. No te preocupes. Mientras tú estés, nadie podrá hacerle daño a la escuela. Bedirhan tendrá una buena educación. Yaren también. Todo niño la tendrá. También la tendrá nuestro futuro bebé. Giden döner de bir gün.